voy a llamar a este niño porque ya aguanto esta vieja. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Samuel? Todo bien, Vanessa. ¿Qué tal te va, hermanita? Ay, fíjate que aquí horrible. Pero ¿y a vos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás por allá? Hola, familia. Bien. De verdad. Mira, yo aquí la estoy pasando re mal. Yo la estoy pasando re mal aquí. Esta vieja, la mamá de mi marido, vos vieras cómo me hace la vida imposible. Estoy harta de esa vieja. Pero son como hijos de bien. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué me está haciendo ella a mí? Yo no le hago nada a ella. Vieras que como su sirvienta me quiere tener. ¿Y eso? Vieras cómo me grita. No, si es que tenés que escuchar todo lo que me hace. No, es que te voy a contar. Ponete cómodo porque te voy a contar. Nayarit, ¿está viendo usted? Sí, mire. Y mire, fíjese que yo he andado barriendo y he estado también, he estado sacudiendo todo, fíjese. Ah, pero, sí. Ajá. Pero no sé si usted podrá ayudarme ahí. Vanessa, mi mamá. Hola, mi amor. Ya me voy. ¿Cómo te va? Sí. Que Diosito te acompañe, mi amor. Sí. Es una bendición, madrecita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Diosito lo lleve con bien. Sí, amor, yo me voy. Que te vaya bien. Sí, cualquier cosa me llaman, güey. Sí, va. Nosotros te llamamos. Bueno, nos vemos. Que te vaya bien. Pues sí, ahorita como le decía, estoy que me ayuda ahí con la otra pierna. Que ayer sí me han dado liado la espalda. Ah, sí, otro rato. Después lo voy a hacer. ¡Norita!
Yo la vi pasar, me enamoré. ¡Verita! Ese día conmigo bailó. ¿No era? ¿Qué pasó? Hija, ¿cree que me le puede dar comida a los perritos? Fíjese que ya voy a terminar de trapear. Bye, otro rato. Vaya, por favor. Muchacha, dígame. Mire, ¿cree que me hace el favor de aunque sea lavar el plato donde usted comió? Es que fíjese que voy a ir al mercado. Es que mire, usted solo haciendo oficio quiere que pase usted. Mi amor, si usted no ha hecho nada. No ve que estoy viendo la maratón de estos bichos del Salvador Nación. Ya voy a venir mejor. Pero láveme los trastes, por favor. Déjalo, después lo voy a lavar. Pero es que usted después se le hace eterno. Ay, yo digo que yo entro. Puede llevar. Y pues sí, hermanito, así sucedió todo, así como lo estás escuchando. Me has dejado sin palabras, hermanita, porque y eso tengo que vivir, y eso tengo que vivir todos los días, imagínate. O sea, gran sufrimiento aquí con esta señora. Escúchame, te tengo la solución para la situación. Y según vos, ¿cuál es la solución? Si ni yo la he encontrado. Confía en mí. Ajá. A mi casa. A tu casa. Gotas. Va a desaparecer. No te creo, en serio. Hermanito, ¿estás hablando en serio? En semanita tu problema se va a ir. ¿Pero estás seguro que va a desaparecer? Desaparecer algo. Ya la hice. Hermanito, gracias. Mañana llego. Mañana vas a estar en tu casa, ¿verdad? Te espero. Mañana llego. Gracias, de verdad, muchas gracias. Te quiero un montón, Ois. Yo también te quiero. Saludos a mañana. Saludos.